Como teníamos visto este encuentro, este paso, ¿no? Del héroe, este paso número 10, ¿no? Es ya un retorno al mundo ordinario, ¿no? El mundo donde el héroe salió. Entonces, no es que él llegó en casa, pero está camino de casa, ¿no? Entonces empieza a encontrar los códigos que dejó. Y bien, entonces empieza el camino de vuelta, ¿no? Es como si la persona pasa ahora nuevamente un umbral. El primer umbral que pasó fue de entrar en este mundo desconocido. Este mundo desconocido poco a poco se tornó un mundo no completamente desconocido porque es un mundo de misterios, ¿no? Pero yo pasé ahí, aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí los códigos, aprendí mucho de mí mismo, superé los desafíos, morí, renací, ¿no? Entonces estoy ahora pronto para volver. Entonces paso el umbral, el nuevo umbral, y ya estoy en la estrada, visualizando un mundo que yo conozco, que es el mundo de mi origen. Entonces, acá este paso es un paso donde yo cambiada, yo que hice todo un proceso de transformación, reencontro los códigos de origen. Y ahí la cuestión es esta, ¿o qué yo verdaderamente aprendí? ¿Será que todas estas aventuras que yo hice y que yo ciertamente aprendí cosas, pero ahora es el momento donde aquello que aprendí, este estado, y es muy importante comprender este momento, ¿no? Porque muchas veces los desafíos, porque es un momento desafiante, también no es el mismo desafío de cuando estábamos en este mundo oculto, submerso, pero ahora que estamos nuevamente en la luz, otras cosas van a se presentar que van a ser desafiantes también, porque retornar no es una cosa fácil. Retornar renacido es retornar sin un retorno, ¿no? Porque por el simple hecho de nosotros cambiarmos, existe una especie de retorno, pero no retorno también, ¿eh? Ese retorno es un retorno para un lugar que no existe más, para una persona que no existe más, porque todo cambió. Entonces las cosas son semejantes, pero la perspectiva es otra. Entonces, ahora, cuando yo estoy ahí en el mundo conocido, es donde los testes, ¿no? Las pruebas van a surgir. Yo voy a poder ver si mis viejos hábitos, aquellos que yo no quería más, ¿no? Realmente fueron cambiados. Entonces, este es el momento donde yo encuentro a mí misma, transformado, y puedo comprobar si esta transformación realmente resultó en aquello que yo quería. Entonces, este es el momento también de que vamos a reencontrar algunas cosas que pensábamos que ya no existían más. Entonces, acá hay una cosa muy, muy importante, que es así. Muchas veces las personas hacen procesos como biodanza, como lo que estamos haciendo acá, hacen una terapia, y piensan, va dentro de ellas, piensan que están curadas. Entonces, piensan así, estas situaciones de conflicto, no sé, de culpa, de tristeza, de miedo, no más aparecerán porque yo ya resolví, yo trabajé esas cosas y resolví. Y como de improviso,
sucede algo y yo tengo una reacción muy semejante a aquella que tenía antes. Entonces, acá viene una frustración muy grande, muy, muy grande, porque la persona siente que no hizo, siente, mira esto y dice, yo pensé que tenía caminado y que no caminé nada. Entonces, yo trae esta escala en espiral para ejemplificar yo quiero hablar para ustedes, ¿no? Entonces, creo que me siguen esta pequeña flecha del computador, ¿no? Del ordenador. Entonces, es como que esta situación que no le gusta a ustedes empezó acá, ¿ok? ¿Dónde está la flecha? Ustedes hacen todo un trabajo, ¿no? Sobre ustedes mismos para, no sé, curar un trauma, para tener un pensamiento autodestructivo. Eso sucede algo y nuevamente ustedes tienen la misma cosa que ustedes pensaban que estaba curada, ¿no? Pero miren que ahora ustedes estaban acá y ahora están acá, ¿ok? Y después estarán acá y estarán allá, ¿no? Entonces, es como que yo paso por el mismo local, ¿no? El mismo local donde existe este trauma, ¿no? O esta situación que no me gusta, o este comportamiento que no me gusta, esta adicción que yo no quiero, ¿no? Entonces, pero yo paso ya en un otro plano, ¿no? Entonces, el importante es perceber que existe una disolución de las cosas que yo estoy trabajando. Entonces, que no existe un milagre, yo hice la aventura del héroe, yo hice la grande batalla, y ahora el predador, los aspectos terribles de mí ya están integrados, solucionados, y no más voy a encontrar esas cosas. Y cuando tú ves, tú encuentras nuevamente aquello que tú pensaste que estaba muerto, resurge. Entonces, es importante perceber que sí, tú hiciste un proceso de muerte y renacimiento, pero también aspectos tuyos hacen lo mismo. Entonces, resurgen a cada tanto para te decir, para que tú aprendas otras formas de lidiar con esto, ¿no? Entonces, es importante perceber que nosotros tenemos cosas que son muy profundas, que son como surcos, ¿no? Son como marcas muy profundas en nuestro ser, ¿no? Entonces, ahí siempre va a haber una cicatriz, siempre va a haber un lugar que cuando pasamos por ahí sentimos, ¿no? Sentimos. Y cuanto más yo revisito esto y veo otros aspectos, menos yo voy a sentir, pero esto ya no va a comprometer mi relación conmigo mismo, mi felicidad, esto ya no va a me dominar. Ok, entonces poco a poco yo voy aprendiendo a cómo me relacionar con ese aspecto que recuerda que yo tuve un sufrimiento, que yo tengo una vulnerabilidad que está poco a poco se transformando, y poco a poco yo imparo mejor a protegerla, pero sí, muchas veces es difícil reencontrar y yo tengo más cosas a aprender. Hasta que un día se disuelve, hasta que un día yo no tengo más este comportamiento, o yo me recuerdo de una situación que fue traumática, ya no sufro más, pero es una disolución lenta, no es una cosa que yo hago, no sé, una terapia, no voy más sentir nada respecto de esto, ¿no? Entonces, esto hace parte de un camino existencial. Y las terapias, la biodanza, los procesos te ayudan a comprender y a disolver
Pero el trabajo de entrar dentro del laberinto del Minotauro, de subir la montaña, de subir esta escala, es tuyo. Si tú no haces esto, no hay biodanza, no hay proceso que te puedas ayudar. ¿Ok? Entonces, es muy importante poder receber en los brazos esta característica, ¿no?, que nosotros tenemos de que, bien, que las cosas van a repetirse, ¿no?, que esto no es motivo para una autorrecriminación. Muchas veces tenemos aspectos de nosotros mismos que se aprovechan de la autorrecriminación para se reforzar. Estos aspectos son que vimos en el otro curso que hicimos, Mujeres que Corren con los Lobos, está relacionado con un arquetipo que tenemos dentro de nosotros que se llama predador. Entonces, cuando empezamos con autorrecriminación, como nuevamente esta historia en mi vida, yo ya tenía que tener curado esto, soy incapaz porque hay alguna cosa muy errada conmigo. Cuando empiezo con este diálogo interno, entonces refuerza este predador. Y bien, me gustaría dividir con ustedes una escena de una película que nosotros ya vimos algunas otras partes, ¿no?, de ella. Siempre recomiendo el curso que estamos haciendo de la Lanterna Mágica. La Linterna Mágica vimos una parte de esta trilogía que es Matrix, ¿no? Entonces, que es una película muy alquímica, muy reveladora de los pasos también del héroe, ¿no? Entonces, que vamos a ver hoy tiene a ver con una parte de esta película donde el héroe reencontra aquello que tenía, que pensaba que ya no encontraba más, porque había matado este aspecto, ¿no? Entonces, como había matado, entonces pensaba que no existía más. Y para sorpresa de nuestro héroe, este renace, ¿no? El héroe renaceu porque murió y renaceu, y el aspecto también hizo la misma cosa. Entonces, solamente un momento que yo voy a dejar acá que hay una divulgación acá. Ok. Dejar en el. Ok. Acá. Ok. Vamos. Voy a habilitar acá la pantalla para tener el sonido también. Ok. ¿Te sorprende verme? No. Entonces está enterado. ¿De qué? De nuestra conexión. No he acabado de entender cómo pasó. Tal vez una parte de usted se imprimió en mí. Algo sobrescrito o copiado. En este momento no es importante. Lo importante es que lo que pasó, pasó por una razón. ¿Y qué razón es esa? Yo lo maté, señor Anderson, lo vi morir. Con cierta satisfacción, debo decir. Y luego algo pasó. Algo que sabía era imposible, pero aún así pasó. Usted me destruyó, señor Anderson. Después, cuando supe las reglas, entendí lo que debía haber hecho. Pero no lo hice. No podía. Fui obligado a quedarme, obligado a desobedecer. Y ahora aquí estoy por su culpa, señor Anderson. Por su culpa ya no soy agente de este sistema. Por su culpa cambié, me desconecté. Un hombre libre, por decir algo, como usted, aparentemente libre. Ah, felicidades. Gracias. Pero, ¿cómo sabrá? Las apariencias engañan, lo cual me regresa a la razón por la que estoy aquí. No estamos aquí por ser libres.
Estamos aquí por no ser libres. No hay razón de escapatoria, ni propósitos de negación, porque, como sabemos, sin propósitos no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó. Propósito lo que nos conecta. Propósito lo que nos impulsa, lo que nos guía, lo que nos controla. Es el propósito lo que define. Propósito lo que nos une. Estamos aquí por culpa suya, señor Anderson. Estamos aquí para quitarle lo que trató de quitarnos a nosotros. Bien. No se preocupen porque él sobrevive, ¿ok? Pero es una escena, yo no logré encontrarla en español desde el inicio, ¿no? Pero empieza de una forma impresionantemente alquímica porque este hombre, este que es la sombra, ¿no? La sombra del agente Smith, ¿no? Él cuando se aproxima vuela estos pájaros pretos, ¿no? Vuelan así alrededor de él, ¿no? Entonces es el representante de la sombra así escrito, ¿no? Entonces esta sombra que yo pensaba que tenía, que era muerta, que yo tenía acabado con ella, ya bien, no la encuentro nuevamente, ¿no? Entonces, ese regreso, ¿no? El héroe que está cambiado, que ya renació, pero reencontra un aspecto suyo, que este aspecto que es su sombra, que la parte que es difícil para él integrar, ¿no? Entonces, esto resurge ahí nuevamente, mira, no está resuelto. Pensabas que está resuelto, pero no está resuelto. Entonces, pero donde él mira esta sombra ya no es el mismo lugar donde miraba antes. Esto es importante, ¿no? Y después, dentro de la película mismo, hay esta multiplicación de la sombra, ¿no? Que es toda una cosa que, bueno, bien, después ustedes van. Si quieren, pueden asistir a esta segunda película de la serie Matrix. ¿Ok? Bien, ¿ustedes ven a la pantalla? ¿Se puede ver? Si uno puede sí. Me responder, ok. Sí, sí, se ve, sí. Se ve. Se okay. Ve, Mirtes. Está bien. Entonces, este es el momento que yo ya estoy en la estrada, volviendo para casa, ¿no? Que reencuentro cosas así que dificultades, ¿no? Entonces reencontrar una relación que es conflictuosa, reencontrar, no sé, mis dificultades con cuestiones económicas, reencontrar mis miedos, todo lo que dejé ahí para viajar, ¿no? Entonces, cuando retorno, hay cosas que no están resueltas, ¿no? Entonces, es el momento donde yo puedo mirar y ver, bien, esto yo resolví, no resolví, ¿cómo yo puedo, a partir de este nuevo, de este nuevo patamar, mirar esas cosas? Pero en este momento, ¿no? También es el momento donde yo voy a ver para dónde quiero ir, porque el fato de retornar, ¿no? No significa que yo voy a hacer exactamente las mismas cosas que hacía antes, ¿no? Entonces, este lugar de retorno no necesariamente es un lugar, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo, ¿no? No es que yo tengo que encontrar exactamente, concretamente, ¿no? La situación que yo dejé, ¿no? Pero yo vuelvo a una circunstancia inicial, ¿no? Una circunstancia donde, bien, yo puedo ver, reencontrar algo que es, para mí era común en el mundo de donde yo salí, pero yo
puedo me comportar completamente diferente ahora en relación a esto, ¿no? Entonces, el volver no significa que yo voy a entrar en aquella realidad de donde salí y me adaptar a ella como me adaptaba antes. Es mucho por el contrario. Muchas veces el volver a mí mismo es el no volver, ¿no? O tener una otra reacción, una otra estrategia, un otro camino dentro de este mundo conocido. Entonces, puede ser que yo siempre optaba por un camino y ahora yo opto por otro. Esto es volver para casa. Porque en realidad la casa principal que yo, para donde estoy volviendo, es mí mismo. Entonces, este es el momento también donde, por ejemplo, si yo tengo que yo soy una mujer, ¿no? Entonces, de integrar el ánimo, ¿no? O sea, yo integrar aquella parcela masculina de mí mismo, ¿no? O sea, que me da objetividad de trabajar con la realidad, de expresarme, que organiza las cosas concretamente en el mundo para que yo pueda me expresar con plenitud. Si es un hombre, integrar la ánima, ¿no? Integrar su sensibilidad, integrar su capacidad de escucha, de percepción de las cosas, de intuición. Entonces, este es el momento del matrimonio interno, ¿ok? Entonces, muchas veces nosotros buscamos afuera un correspondiente de aquello que teníamos que integrar dentro de nosotros, ¿no? Es como que el otro pueda preencher alguna cosa que es mía, de la mía relación conmigo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros cercamos compañeros o compañeras para tapar esta lacuna, este buraco, ¿no? Este lugar que está vacío. Entonces, existe como una proyección para afuera de una idealización de personas que pueden, entre aspas, me salvar. Entonces, este momento, cuando el héroe retorna, es el momento donde él va a integrar el aspecto complementar. O sea, él va a descubrir dentro de él esto y va a integrar, ¿ok? Entonces, muchas veces los desafíos, ¿no?, de volver tienen a ver justo con esto, ¿no? Entonces, yo dejar de esperar, de tener expectativas externas sobre cómo las personas van me ayudar o cómo las personas van me amar, y yo poder me amar y me ayudar, ¿ok? Esto no quiere decir que yo no voy a hacer un matrimonio externo también, en el sentido de que no voy a encontrar personas para amar o que no voy a encontrar personas para ayudar y ser ayudado por ellas, ¿no? Pero ahí, cuando yo hago este casamiento, matrimonio interno, existe como un paso muy importante donde yo no espero más que las personas resuelvan cosas que yo tengo que resolver con mí mismo, ¿no? Mi manifestación en el mundo, mi realización en el mundo, es un compromiso que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Y no un compromiso que yo exijo que el otro haga para mí, porque nadie puede hacer eso por mí, ¿no? Cada uno va a realizar su proceso de integración. Y tenemos muchos compañeros haciendo una estrada en común, pero cada uno tiene que hacer la su estrada con sus propios pies, ¿no? Entonces, para hacer con nuestros propios pies la estrada, es importante entonces hacer
contar con todas las nuestras fuerzas internas, ¿no? Y por esto, estos aspectos que son aparentemente contradictorios, incluso con nuestro género, ¿no? Son muy desafiantes. Entonces, para los hombres, desenvolver más su sensibilidad, más su capacidad de visión y de escucha. Para las mujeres, desenvolver más su capacidad de se colocar en el mundo, de asumir las cosas que quieren hacer, de abrir espacios, ¿no? Entonces, que son características arquetípicas aquí, pero los hombres y las mujeres tienen esas características, pero culturalmente, muchas veces nosotros, depende del género que tenemos, ¿no? Que vivimos, ¿no? Que vivenciamos el nuestro género, nos negar, porque culturalmente nos negamos algunas características, acreditamos en esto. Entonces, superar esto es poder hacer este matrimonio interno. Y este es el momento de integración de la sombra, también de la sombra, ¿no? Entonces, el momento de poder, de cierta forma, ver que bien, que hay cosas ahí que aún tengo que mirar para mí. No es porque yo hice la aventura que está todo resuelto, un poco que de aquello que hablamos antes, ¿no? Entonces, ver que hay cosas en mí que son un poco difíciles, pero que yo tengo que mirar con cariño esto, ¿no? Y poder iluminar ese camino y contar con ese elemento que está ahí oculto, como por más que sea una energía difícil de mirar, ¿no? Porque es diferente, porque tiene características que no son aceptadas socialmente, pero poder traer con delicadeza para nuestra vida, ¿sí? Y poder sumar esto, ¿sí? como características nuestras que tenemos que aprender a convivir con ellas, ¿no? Algunas pueden nos beneficiar mucho porque tienen a ver con fuerza, tienen a ver con placer de vivir. Entonces, en la sombra tiene muchas cosas que toman la forma monstruosa porque son olvidadas, ¿no? Y cuando estamos ahí, abrazamos aquello que está olvidado, y ahí a partir de este momento, aquello que era olvidado no es más olvidado, ¿no? Podemos hacer muchos amigos ahí, ¿no? Muchas. Entonces, ese es el momento cuando yo retorno, ¿no? Que yo ya enfrenté la sombra ahí, ¿no? En los pasos anteriores, pero yo la encontré dentro de su mundo, porque era el mundo oculto, ¿no? ¿Cómo traer esta sombra para la luz, para la cotidianidad? ¿Cómo que esto puede estar integrado justo ahí donde la luz de la racionalidad, ¿no? Muchas veces me impide de relacionarme con esto, donde las reglas sociales muchas veces me impiden de relacionarme con esto. Entonces, ¿cómo dar otra respuesta a esas cuestiones, ¿no? No aquella respuesta de cuando yo empecé el viaje, ¿no? Entonces, este es el momento de nuevas respuestas, ¿no? Ese es un momento de llamar mucha, de tener a partir de todo que fue vivido, ¿no? Poder tener una mirada más lúcida a respecto de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una mirada que está muy contaminada por elementos que son pensamientos limitantes, que son pensamientos distorcidos de las cosas, creencias, ¿no? Creencias que afectan a nuestra mirada para el mundo. Entonces, este es el momento, después de toda la experiencia, de mirar de otra forma, ¿sí? Y es una forma más lúcida. Esta lucidez muchas veces tiene a ver
de salir un poco de una mirada tan emotiva. O que yo quiero decir con esto? Que no se trata de racionalizar y salir de las emociones, ¿no? Pero es mirar con un cierto nivel de distanciamiento que me permita no entrar en algunos juegos, ¿no? Algunos juegos que tienen a ver con manipulación, con poder, con control. Entonces, la mirada lúcida también me permite ver cuándo yo puedo entrar en la emoción con pleno placer de entrar, ¿no? Y con plena confianza, y cuando yo tengo que me distanciar un poco y mirar de lejos y decir, bien, acá yo tengo que tener lucidez y no estar tan con el volta con la emoción. Y a partir de ahí, tener más autonomía en las decisiones, ¿no? Entonces, cuando yo puedo me distanciar un poco de estos aspectos que subjetivos que son muy contaminados muchas veces por relaciones de este mundo cotidiano que ya es muy preestablecido, ¿no? Entonces, cuando yo puedo me distanciar y mirar esto con más distancia y tener más lucidez, entonces yo empiezo a crear más autonomía en mis decisiones. O sea, yo no tengo más la necesidad de tomar decisiones porque voy a agradar a los otros, porque es lo que se espera, porque es lo que la sociedad espera, pero sí porque yo estoy cierto que esto es el correcto de hacer, ¿eh? Porque yo estoy cierto que esto hace sentido para mí, que esto tiene ética, tiene coherencia. Entonces, muchas veces las decisiones que tenemos que tomar no son decisiones fáciles, ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil entrar en el juego, ¿no? En el juego de las manipulaciones, en el juego de esta construcción de una infelicidad colectiva basada en el control y en las relaciones de poder. Después de hacer el camino del héroe, de pasar por este proceso de muerte y renacimiento, retornar a nuestro mundo conocido, tenemos más capacidad de mirar esto, de ver esto, de saber dónde tenemos que tomar distancia y dónde podemos nos aproximar, en qué casa queremos retornar y tener autonomía para tomar estas decisiones. Y ahí también, ¿no? Cuando tenemos autonomía de tomar decisiones, entonces, cuando elegimos algo, tenemos que asumir o que las consecuencias de aquello que hacemos, ¿no? Entonces, es importante percibir que todo tiene consecuencias, todo tiene, mueve cosas, ¿no? Entonces, cuando tomamos decisiones, vamos a tener una consecuencia. Es muy importante asumir esto, ¿no? Y a veces vamos a cometer errores, hace parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos mucho miedo de cometer errores, ¿no? Pero bien, cometer errores hace parte, ¿ok? Pero haber hecho el camino del héroe no significa que tú no cometerás más errores, ¿no? Pero significa sí que tú habrá más lucidez para decidir los caminos, ¿ok? Y más capacidad de arcar con las consecuencias, ¿no? Sean los beneficios, sean las dificultades de tus escolhas. ¿Okay? Y bien, en este momento también, ¿no? Es el momento que tú vuelves a tu mundo conocido, puedes reencontrar tu mentor, ¿no?
Y muchas veces es sorprendente para el propio mentor que tú hice la aventura, estás ahí de vuelta, ¿no? Entonces, el momento también de el mentor decir, wow, conseguiste, ¿no? Y muchas veces, sí, vibrar mucho, estar feliz contigo, ¿no? Pero también tenemos que estar preparados para que a algunos mentores no les guste mucho, ¿no? Porque depende de la seguridad o no seguridad del mentor, de la sombra o no sombra del mentor, ¿no? Este puede sentirse amenazado porque, como sabemos, cuando hicimos la aventura, estamos aptos para ser mentor también, ¿no? Entonces, muchas veces el mentor que nos ayudó no tiene tanta maturidad, ¿eh?, para sostener el suceso de la experiencia, ¿no? Entonces, en realidad, mayor parte de las veces el mentor va a estar muy feliz, ¿eh?, y gustar de aquello que ve, ¿no? Pero algunos pueden estar así inseguros y tener reacciones no tanto esperadas, pero tenemos que estar preparados también para esto. Entonces, se trata de una construcción de autoconfianza, ¿no? Eso es muy importante. No es una construcción de perfección. No es que yo hago un camino de crecimiento, un camino de autodescoberta y voy a estar perfecto. No es esto, de esto que se trata, ¿no? Se trata de estar más confiante en mí mismo. A partir de la vivencia, yo paso a acreditar más en mí, a ver mis capacidades, reconozco mis vulnerabilidades y empiezo a poder cuidarlas, ¿no? Mirarlas. Y no negarlas, ¿no? Entonces, tengo también la capacidad de autocompasión, ¿no?, cuando veo que también soy vulnerable. Entonces, este paso de autoconfianza no tiene a ver con perfección. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros estamos muy frustrados justo porque pensamos que teníamos que ser perfectos, ¿no? Y ahí cuando pensamos que teníamos que ser perfectos negamos todo que así hicimos, ¿no?, porque no estamos perfectos, entonces es casi como un retroceso muy grande de todo que fue conquistado, ¿no? No es que se pierde, pero se retrocede en el sentido de valorización de las experiencias, ¿no? Son cosas que se puede retomar, pero muchas veces hacemos esto, ¿no? Damos esos pasos para atrás en el sentido de la nuestra estima por nosotros mismos, porque esperamos de nosotros una cosa que no somos, ¿no? Entonces, cuando yo puedo valorizar mi experiencia, tener compasión conmigo mismo, aceptar la persona que yo soy con mis sombras, con mi luz, con mis capacidades, y puedo dar límites a las situaciones o las personas o los personajes internos que muchas veces intentan usurpar mi energía o intentan me destruir. Entonces, cuando yo tengo todo este mundo muy conectado, entonces yo puedo ocupar el espacio existencial que yo fui cercar en mi aventura. Entonces, yo puedo reconocer que esta casa que yo voy a retornar, que estoy retornando, es una casa existencial, que es un nuevo espacio existencial.
Entonces esto ya tenía hablado para ustedes, ¿no? Esto requiere un distanciamiento, una visión más objetiva de las cosas. Entonces, es hacer lo que tiene que ser hecho. Muchas veces las cosas que tenemos que hacer para abrir ese espacio existencial nuevo, tenemos un mundo muy rígido, muy restrictivo, tenemos que hacer cosas más duras, ¿eh? Entonces, no estar coinvolto emocionalmente en este momento, estar más con una visión objetiva, más con un distanciamiento emotivo, hacer lo que tiene que ser hecho, sin permitir la manipulación. Y ahí asumir que puedo hacer aquellas cosas que yo hacía antes, puedo vivir en este mundo que yo ya vivía antes, pero de otras maneras. Existen siempre otras maneras, otras posibilidades. Y somos seres valientes, pero también creativos, ¿no? Entonces, si cuando retorno, el mundo no tiene un espacio adecuado, yo puedo crear ese espacio, ¿no? Porque como decía antes, antes de todo, la casa es dentro de mí. Entonces, ahí hay muchos recursos dentro de mí, ¿eh? Entonces, la bússola para hacer, para retornar a casa está dentro de nosotros, ¿no? La estrella guía está dentro de nosotros. Entonces, retornar a casa es retornar a propia alma. Bien, esto ya teníamos hablado, ¿no? A respecto de asumir las responsabilidades sobre las nuestras propias elecciones, ¿no? Y yo quiero pasar entonces un último tramo de película, ¿sí? Que es justo de este momento, ¿sí? De romper con las manipulaciones y asumir un nuevo momento de la nuestra existencia, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que el personaje tiene una prepárese situación para hacer una donde son momentos que está aquí. Okay. Te sorprende verme. Ay, disculpe. Es que entró en el antiguo filme. Okay, ahora sí. Bien. Entonces, en este tramito que vamos a ver ahora, momento, vamos a ver justo un personaje, ¿no? que da un basta en la manipulación. Vamos a ver muy clara la manipulación y el basta de la manipulación, ¿no? La decisión de si yo vuelvo para donde quiero volver. Ok, bien. Este es una escena de el show de Truman. Cuento muy, muy rápidamente, ¿no? Que es toda una persona que vivió en un mundo artificial toda su vida, ¿no? Entonces, cuando llega ahí, descubre que está en el mundo artificial, la persona que manipula a esta persona para no perceber que está en un mundo artificial, lo amenaza con intentando provocar su inseguridad. Es muy interesante, ¿ok? Ver. Entonces, es otro filme otra película que yo recomiendo para ustedes. Thank you.
Quiero hablar con él. Truman. Puedes hablar. Te escucho. ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. ¿Y quién soy yo? El protagonista. Nada era real. Tú eras real. Por eso valía la pena verte. Escúchame, Truman. Ahí fuera no hay más verdad que la que hay en el mundo que he creado para ti. Las mismas mentiras, los mismos engaños. Pero en mi mundo, tú no tienes nada que temer. Te conozco mejor que tú mismo. Nunca has tenido una cámara en mi cerebro. Tienes miedo. Por eso no puedes marcharte. Está bien, Truman. Yo te comprendo. Llevo observándote toda tu vida. Te observé al nacer. Te observé cuando diste tu primer paso. Observé tu primer día de colegio. Y el capítulo en el que se te cayó tu primer diente. No puedes irte, Truman. Por favor, señor. Este es tu sitio. Lo conseguirás. Conmigo. Háblame. Dime algo. ¡Di algo, maldita sea! ¡Estás en la televisión! ¡En directo ante todo el mundo! Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ha ha ha.
Sí.